Deportiva Ceuta Fútbol Club recibe este domingo a la Real Sociedad en la segunda ronda de la Copa del Rey. Los de José Juan Romero afrontan un partido histórico ante una de las grandes sensaciones de la primera división del fútbol español. Sí, la verdad es que aquí hay dos sensaciones, la de fiesta, la de evidentemente un partido único para todos nosotros, ¿no? O esperemos que en el futuro no sea único, pero único ahora mismo, con también un poco la responsabilidad, porque bueno, aunque parezca que o parezca no, en la realidad que tengamos muy poco que perder o nada que perder y mucho que ganar, eso no va con nosotros, ¿no? Y bueno, estamos tratando de preparar el partido y convencernos y convencer a todo el mundo de que tenemos que salir a competirlo y a ganarlo, ¿por qué no, no? Eso nadie no lo puede quitar. El entrenador del conjunto Caballa es consciente del tremendo potencial del equipo de Imanol Alguacil, pero avisa que los suyos mostrarán sus armas e intentarán pasar la eliminatoria. Claro, pero lo que ocurre es que en este tipo de partido, fijarte en el rival en cuanto a sus posibles deficiencias o lo que creemos, evidentemente, ¿no? La vemos, todo el que está en un bar ve lo que cada equipo tiene, a favor, en contra, lo que. Pero estamos hablando de un nivel, entre comillas, débil, de una primera división, una élite, trasladado a una tercera división, pues no hay debilidad ninguna, ¿no? Entonces nosotros no podemos estar pendientes de que o qué debilidades tiene la Real, ¿no? Nosotros tenemos que estar pendientes de nosotros, multiplicar por mil toda nuestra fortaleza, toda, desde atrás hacia adelante. Y si nosotros somos capaces de sacar toda nuestra fortaleza y que ellos no tengan ni un mínimo de su mejor día, que puede ocurrir, pues seguramente habrá partido. La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club llega a esta histórica eliminatoria con los deberes hechos en Liga. Los de José Juan Romero llevan 5 victorias consecutivas y ocupan puestos de playoff de ascenso. Sí, hombre, claro. Final, bueno, esté en la situación que esté, esto es un momento para vivir lo único, ¿no? Pero está claro que nuestro principal objetivo en la temporada es el que es. Pero ahora no hay otro objetivo que el domingo a las 4 de la tarde. A partir del domingo a las 6 ya pensaremos en San Roque del Epe y en la competición, en la cual evidentemente ayuda mucho el ir para mí primero. Quiere decir, para mí vamos primero. Es lo que nos hemos ganado en el campo, es lo que nos pertenece y para mí vamos primero. Entonces, eso evidentemente que es un plus. Ahora vamos a centrarnos en el domingo. José Juan Romero cree que el rival vendrá con los 5 sentidos puestos en la eliminatoria de Copa al jugarse en fin de semana y no tener que disputar encuentro liguero de Primera División. Sí, ayuda para nosotros, nos ayuda, pero no sé si, a ver, para ellos a lo mejor vienen un miércoles, domingo, viernes o jueves jugarán, viernes, sábado, domingo jugarán Liga, tuvieran que jugar, no sé, el próximo partido contra el Betis, menos tiempo, a lo mejor el partido le dan una menor importancia o está ahí, la mancha esta, vamos a intentar pasarla. Pero siendo un domingo, no juegan hasta la siguiente semana, yo creo que es incluso más perjuicio para nosotros ese aspecto, ¿no? Pero bueno, también creo que para la ciudad de Ceuta, para todo el mundo, ha sido más bonito, ¿no? Porque tienes una semana, todo el mundo lo vive más una semana. Creo que para los equipos modestos, con el perdón de la palabra, esta competición de esta manera es la hostia. No, y después de lo que ha ocurrido en la primera tanda, que ha habido varios de tercera o segunda vez que hemos pasado con equipos de dos, tres categorías superiores, los equipos ya llevan un poco el micrófono abierto, ¿no? Entonces, no, la sorpresa en esta eliminatoria ya es todavía aún más complicada, ¿no? Pero bueno, yo estoy convencido que va a haber alguna. A lo mejor, ¿por qué no es la nuestra?
José Juan Romero cuenta con las importantes bajas de David Castro y Jalil Kerkic y las dudas de Ismael César y David Álvarez Polaco. Hombre, evidentemente hay ausencia y ausencia, y sobre todo por posibles sustitutos y todo, ¿no? Evidentemente David Castro no tiene sustituto. No tiene sustituto en ni en esta categoría ni en la siguiente, ¿no? Y además un futbolista que está apto y me atrevo a decir al nivel de poder competir de tú a tú a cualquier rival, ¿no? A un rival como el del domingo, ¿no? Ya lo vimos el día del Numancia. Entonces, igual te muy parecido en la de Jali, ¿no? Son futbolistas que tienen un nivel para competir de tú a tú en cualquier escenario y ante cualquier rival. Son bajas muy importantes, ¿no? La de Jali, desgraciadamente, es para mucho tiempo y vamos a tratar del domingo dedicarle a él todo lo que podamos conseguir y desear que pronto esté. Y David, bueno, David tendrá para 15 días, 12, 15 días y tampoco, aunque tuviera para menos, no íbamos a forzar porque no puede ser, ¿no? Pero sí, son bajas. Después tenemos entre algodones a Ismael César y Polaco. Al final estamos hablando de una línea de flotación. Pero que en cualquier plantilla esto supondría que el entrenador vería menos opciones y que el equipo sería menos competitivo. En esta plantilla no, yo no me acuerdo de ninguno de los que no va a estar, y sí me acuerdo de los que van a estar y que además lo vamos a conseguir. José Juan Romero insiste en que el Ceuta intentará utilizar sus armas ante un poderoso rival como es la Real Sociedad. Hombre, evidentemente el nivel de la Real y además son patrones de juego diferentes, ¿no? Numancia por la categoría de la segunda, que es de otro perfil, otro corte, y porque la propuesta de su míster es un poco diferente. La Real es un equipo hecho para tener balón, para ser dominador, para juego interior, romperte, pero bueno, creo que eso a su vez nos va a dar a nosotros también opciones, ¿no? Nos va a dar opciones en ataque, es un equipo que sufre sin balón, vamos a tratar que sufra. Y que nuestras virtudes también para ellos sea entre comillas una sorpresa, ¿no? Y que no estén a gusto, sobre todo que no estén a gusto en el partido. Yo creo que va a haber momentos en los que, ¿por qué no?, nosotros seamos los que tengamos el balón y que ellos sufran. El entrenador gerenense considera fundamental el apoyo de la afición, que con total seguridad acudirá en masa al Alfonso Murube. Creo que es vital, ¿no? Porque al final, si nosotros tenemos un 5% de posibilidades de pasar y a lo mejor me tiro largo, un 5%, es porque tengamos el factor campo y la afición, ¿no? Si los nuestros van a estar al 2000 ya, si ven ese estadio lleno, con un solo grito, siempre va a ser para nosotros un plus. Y además creo que es que lo he dicho, ¿no?, y lo reitero, ¿no?, y quizás porque Jerez, al fin y al cabo, un pueblo muy chico, no había, el Betis era un filial y que costaba que la gente fuera. Yo ya he sentido emoción en un par de partidos en el Murube, ¿no? Lo sufrí como visitante, y cuando tú estás ahí, tú eres de la casa, nota cuando canta, cuando ruge, se nota y mucho, ¿no? Y tenemos que tratar de que el domingo, después nos podemos llevar palo en el minuto 10 o 15, se haya acabado esto, pero creo que los futbolistas son merecedores de habernos traído este partido aquí, porque lo han traído haciendo lo que hicieron el día en Numancia, que fue algo muy gordo, y no por la... ya no solo por pasar, sino por la manera que pasaron, ¿no?, la manera que jugaron al fútbol, ¿no?, y quisieron disfrutar. Por eso creo que ahora nosotros hemos puesto todo, ahora nos hace falta que la afición y el pueblo, la ciudad de Ceuta, acuda en masa, porque seguro que si tenemos alguna opción tiene que ser con ellos.
El histórico encuentro ante la Real Sociedad este domingo a las 4 de la tarde en Alfonso Murube, dirigido por el colegiado jienense José Luis Munuera Montero y con las cámaras de Dazón en riguroso directo.